el 2 de junio, es el proceso electoral y para ello, el Instituto Nacional Electoral INE ha capacitado a funcionarios de las mesas directivas de casilla, quienes se encargarán de recibir y contar los votos. A diferencia de otros estados del país, ninguno de ellos ha manifestado su intención de renunciar o ausentarse el próximo domingo. Estefanía García Pérez, vocal ejecutiva de la 04 Junta Distrital del INE en Guerrero, dijo que el proceso de capacitación va bien y los funcionarios están preparados para la jornada electoral. La capacitación de los ciudadanos está en un 99%. Hoy ya estamos entregando los paquetes electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla. ¿Cuántos funcionarios va a tener este distrito el día 2 de junio? Vamos a tener un total de 3.324 en las 554 casillas, es decir, 6 por casilla, un presidente, 2 secretarios o secretarias y 3 escrutadores, pero además vamos a tener 6 funcionarios más que estarán no en una casilla como tal, sino en una mesa de escrutinio y cómputo del voto anticipado. En la Junta Distrital 04 del INE están preparados para la jornada electoral. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.